¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un video más para mi canal. Estoy desde esta hermosa vista que les estuve mostrando hace un par de días en la transmisión de Facebook. Así que, señores, quiero compartir con ustedes las plantas medicinales que encontramos viviendo en el campo. Si más de alguna vez usted las ha utilizado, déjeme saber en los comentarios y suscríbase. Nada le cuesta, solo pinche suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comente y pues nos seguimos viendo en los próximos videos. Comenzamos con las plantas medicinales que nos encontramos viviendo en el campo, señores. Todo esto. Empecemos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, dé like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. Miren, señores, que enfrente de nosotros tenemos la planta del chichipince. Fíjense que esta planta es muy utilizada para aliviar el sangrado, cicatrizar heridas, aliviar dolores y espasmos, entre otros. A ver, miren, también dice que el jugo de esta planta alivia las picaduras e irritaciones que nos dejan los insectos, y también el té de la hoja de chichipince nos ayuda para aliviar dolores como de las muelas e eliminar parte de los parásitos que tiene nuestro cuerpo. Así que buen dato, señores. A ver, amigos, también acá tengo el árbol de tempate. Tempate o tempaute, como le llaman en diferentes partes de acá de El Salvador. A ver, señores, dice que el tempate o tempate dice que es conocido como piñón o jatrofa. Se conoce con más de 200 nombres en todo el mundo. Crece de manera silvestre y también es sembrada como cerca viva. Y esta es la segunda planta medicinal de este video. Continuamos. Miren, si ustedes conocen alguna otra planta, déjenmelo saber. No saben cuánto uno aprende con las personas que en realidad conocen el campo. Voy a llegar a la otra zona, por acá está otra planta y se las muestro a continuación. Bueno, señores, y enfrente de nosotros tenemos la verbena. Dice que esta puede ser utilizada en casos de fiebre, diarreas, úlceras, estomacales y dolencias hepáticas externamente. La decocción se utiliza para lavar cicatrices y heridas. Sorprendido de cuántas plantas medicinales podemos llegar a encontrar viviendo acá en el campo. Miren, yo desconocía un buen poco de todo esto, pero en realidad hemos aprendido poquito. Bueno, amigos, y por el momento llevamos tres plantas medicinales. En mi caso, yo las vine a conocer viviendo acá en el campo. Así que continuemos con el video y vamos a llegar a donde están las otras. Miren, señores, que sin querer venimos a encontrar una cuarta planta. En medicina popular, las hojas y la infusión en frío de las mismas se emplean como sedante, antiinflamatorio, antipirético y purgante. La sobredosis, sin embargo, puede ser fatal, dice. Nosotros los seres humanos hemos llegado al punto que nos comemos eso, pero no sabemos que es peligroso para el mismo cuerpo. O sea, puede llegarnos a causar la muerte, según lo que dice el internet. Es empleada como uso medicinal. Buen dato me encontré. Bueno, señores, y continuamos acá. Vamos a seguir buscando más plantas medicinales, las cuales nosotros encontramos en nuestro alrededor, señores. Y por lo consiguiente, los que vivimos en el campo, algunas las desconocemos, otras las conocemos. Y quiénes más que ustedes, los que ven los videos, ustedes pueden dar fe de lo que se les está mostrando. Coméntenme ahí si ustedes más de alguna vez han utilizado alguna de esas plantas. Bueno, amigos, y he llegado donde hay tres plantas medicinales, las cuales ustedes van a ver a continuación. Pero antes de continuar con la quinta planta medicinal, señores, quiero mostrarles algo que de niño todos íbamos a los potreros, íbamos a buscar las famosas dormilonas
viviendo en el campo. Esta planta que ustedes están viendo enfrente, miren, es toda esa, que cuando uno la toca, ella se cierra la hoja. Miren cómo se cierra. Miren cómo se cierran. Nosotros buscábamos eso cuando estábamos niños para poder divertirnos un rato. Bueno, señores, lo que ustedes están viendo es la famosa uña de gato. Es un potente antiinflamatorio y se utiliza para tratar todo tipo de inflamaciones, tanto externas como internas del organismo. Propiedades antimutagénicas de la planta uña de gato han demostrado ser muy efectivas para fortalecer y mejorar y mantener el sistema inmune. Esta bendita uña de gato, a ver, si enfoca ahí la cámara. Señores, tenemos tanto, tanto que aprender de la vida del campo que nos quedamos sorprendidos de todo lo que Dios ha creado. Así que, señores, quinta planta medicinal que obtenemos viviendo en el campo. Miren, señores, que el 5 negritos dice que produce diferentes sustancias con varios usos medicinales para problemas de la piel, como antibiótico, fungicida, insecticida, problemas estomacales, dolor de muelas, entre otros. Bueno, señores, esta es nuestra planta medicinal número 6. Bueno, señores, y nuestra séptima planta medicinal natural crecida, cosechada en el campo, es la siguiente. Se llama crespillo. Es un helecho utilizado para calmar los síntomas de la gripe. De este tipo de planta a el agua, mezclada con hojas de naranja, de limón, de mango, con los cojollitos de mango, ¿verdad? Y otras derivaciones ahí de plantas para podernos bañar cuando hemos tenido calentura por la gripe. Bueno, amigos, si llegamos al final del video, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado y que, si más de alguna vez, como les repito, ustedes han utilizado este tipo de plantas medicinales, pues si de ser así, usted déjeme saber en los comentarios, y si quieren parte 2. Para mí es un placer enorme llevarles contenido diferente de la vida que llevo acá viviendo en el campo. Yo estoy acá con este paisaje, ustedes ya lo vieron en el video, así que gracias por el apoyo. Nos vemos al ratito en un próximo video, si Dios lo permite. A ver, usted no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba, por favor, deje su comentario, active la campanita de notificaciones y nos vemos en una próxima aventura. Parte 2, si la quieren, déjenme saber ahí en los comentarios. Dependiendo del apoyo que tenga este video, yo les voy a hacer una parte número 2. Dejen su like, por favor, comenten.